no deje de hablar como Maule. Buenos días. Buenos días al anteojo de loco de Wesley Velázquez. ¿Cómo está mi my friend? Bienvenido al noticiero. ¿Cómo está my cousin? Más aburrido de la radiodifusión hondureña. Él no deje de hablar. ¿Cómo Maule? Maule. En la compañía del espermatozoide cortado a la mitad de la información. Él es Eduardo, está tocado por el formador. A mí hoy desnucado venimos en este programa para traer la información que podamos, porque aquí no es lo que uno quiere, es lo que puede. Sí, y es lo que le obligan a uno, ¿verdad? Hombre. Bueno, la información comienza siempre con usted, con nosotros y con lo último, lo más relevante. ¿Ah? Ya te presenté yo a vos. Y no me he presentado yo. No, yo te presenté a vos. ¿Y qué pasó? Lo quería decirte. Ok. Bueno, fíjate que... bonito, coding. Que joden con esto de los apagones. Bueno, entienden que es para mejorar Honduras. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Hay cuatro claves de problemas. Suceden. Entre con ellos. Con el apagón, ¿qué cosas suceden? Va que estás bailando ya, perro. ¿Te gusta la canción de Yuri que canto yo? Bueno, para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? El gobierno decretó la compra del búnker para generar energía en una planta de la ENE. La falta del búnker y el incendio en la terminal de no sé qué son las causas de los apagones de la ciudad. Si hablamos de la Ceiba. Eso sí me pone alegre, mira. ¿Ah? Eso sí me pone alegre. ¿Qué cosa te pone alegre? Porque ahora, aparte de tener bolitos, también vamos a generar electricidad. ¿Por qué bolito, po? ¿Qué leíste ahí, pedazo de hijo de madre? El gobierno decretó la compra de búnker. Ahí está, me va a comprar el búnker. No, pero es que no es el chupadero. Aquel chupadero Medina, que le dicen el escupidero. No, hombre, va. ¿Cómo se llama el chupadero? No sé. El búnker. Es que como yo no frecuento los lugares, fíjate, Eduardo. No he ido. Nunca he ido. Ahí es maldito porque... ¿Por dónde queda? En Medina. Ay, es que Medina, te cuento que es bien grande, fíjate. Ese pega, ese es el que viene al libro. Pero háblame al micrófono. Ese es el que, por una iglesia de mormones, ¿qué? La iglesia de los mormones. Por ahí. Por la cuadrangular. No me acuerdo. Por la 14. Yo no sé qué. Ahí llego y no sé cómo llego en mi casa. Pues en Medina no hay iglesia. Ah, Dios me decía, ya sé dónde decir. Ya pegando allá por Las Palmas. Ahí donde cae y le pega un tiro a Cristian. Ahí. Bueno. Ahí fue. Entonces, ahí el búnker ya se lo van a llevar, hermano. No. Ahí me llega porque normalmente todos los bonitos que vienen ahí destapan el guarito y echan un chorrito del suelo por los amigos que ahora están con nosotros. ¿En serio? Sí, hombre. ¡Ay, qué bendición! Ellos siempre le dan así a los muertitos, le dan cuatro. Con razón, siempre que llegaba un tío de los estados a la casa, fíjate que él llegaba tres veces al año. Ajá. Entonces, siempre que llegaba, acaba la labor y le hacía tres tiros a una pared. ¿Qué pasó? Hasta después de cuatro años, ya mi mamá le reclamó porque ya tenía todas perforadas la pared. Ajá. ¿Qué pasó? Le dice el muchacho, porque me reclama. Le dije, mi tío, ay, mamá. No, hombre, que siempre que ni vos de los estados agarras a tiros a la pared. ¿Qué crees que aquí echaron un hermano mío? De tres tiros, el ocho, siempre hago tres tiros a la pared. Le dice. Costumbres de la familia, vos. Raras, tradiciones, vos. Tradiciones muy extrañas. Así sí, como el guaro que tiran al piso, él siempre le da tres tiros a la pared donde se lo echaron al hermano. Ah, sí. Increíble. Bueno, solo para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? La NE y la EH emitieron un comunicado. Es que ahora no hay que echarle la culpa solo a la EH. Bueno, también echarle la culpa a la NE. No, es que hay una cosa. La EH está únicamente encargada de proveer el servicio y los cobros. Sí. La NE es la encargada de la producción de la energía. De la energía. Ok. O sea, es como que viene Wally encargado de hacer donas, va. Vaya. Huele el encargado de producir las donas. Vaya. Y Doña Chira el encargado de decir dónde va a comprar la harina a Wesley. Ajá. Y la gente que va a contratar a Wesley. Vaya. De Wesley que es la onda y Eduardito es el que las distribuye. Oiga la información que me hacen llegar, ve. Estoy hablando, vos respetame, vaya. Ok, existe un ente llamado Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CRE. Ok, solo para que lo sepa. Es la que coloca y dice, hey, estos van a ser los precios. Ok. La EH y la NE son empresas intermediarias. La NE se encarga de la transmisión y producción de la energía eléctrica y la EH de la distribución y la comercialización. Es lo que hablaba Eduardo, es lo que lo dije de una manera más resumida. No, yo porque estaba explicando a la gente, porque la que yo sé el tipo de oyente que tenemos, pues. Ey, ¿qué estás hablando? Vos estás insultándome. ¿Qué pasó? ¿A quién? ¿Por qué decís que yo sé que el tipo de gente es la que porque nos la escucha? Gente entiende más con donas que con electricidad. ¿Cómo va a entender con donas? Ya, sí, es más fácil a mí. A mí no, fíjate. A mí, viera, a mí sumar con manzanas sí me costaba. Pero yo descubrí que con donas es más fácil. Como las donas traen el hoyito en medio
es más fácil para mí contarla. Pues como lo cuento los ojitos que hacen falta. Me imagino. ¿De qué grado te saliste de la escuela, vos? Te vas de primero. En primer grado, sí, está nada más. Pa. Y difícil, sí. Porque lo repetiste como 5 veces. No, yo lo pasé bien. La maestra me dijo, puchica, señor, me dice, usted es bueno haciendo pelotitas de papel, porque me ponía con papel china a hacer pelotitas así y me dibujaba una flor en un cuadro y yo le ponía las pelotitas así. Yo en el primero en la clase, oh, güerito, con lo que estaba yo así era la riata, vos. Yo lo rebanaba, pues, porque yo terminaba la tareita, así, ponía frijolitos, así, con pegamento. Ah. Y los curitos todavía empezando, y yo, güey, romás la riata, 2 boles, decía yo. Y yo, qué bonita me quedó a mí la tareita. No, sí, me alegro hacía bastante. Hacía rayitas, hacía pelotitas, y los curitos sí le contaba, yo me burlaba de ellos, pues. ¿Cuántos años tenían los curitos, po? No, chiquitos, po, güey, la riata, como 4 añitos, 5 añitos, estaban en kinder. Sí. ¿Y vos cuando? Yo era el presidente del aula. Ah, me imagino. El presidente y eras el abuelo de todos, ¿no? A la vez. No, y la maestra me decía, señor, usted es bueno, me decía, parento. Yo no entiendo por qué no pasa primer grado, me decía. Ya. Bueno, yo salí de India Bonita. Qué guapo. Bueno, la EH y la NE. Fui la madrina en la escuela también. Emitieron un comunicado en las redes sociales donde andaba dicen. Una alcancía mía con la cara así. Y andaban pidiendo pistas. Algunos cortes de energía eléctrica. Pero yo no me andaba como madrina. Decían que me había atropellado un camión y que le diera pistas para la rehabilitación. Uh-huh. Y cortes inesperados en la ciudad no se deben a problemas de nosotros. Yo siento que no te interesa mi historia de la escuela. Se deben a problemas de la ciudadanía, dicen los de la EH y la NE. ¿Por qué? Se pregunta usted, va. Porque no dieron dinero en la cantidad de Eduardito. Porque las personas en ciertas zonas, ciertas colonias, ciertos sectores, viene la NE, la EH, la CRE, quien sea, coloca cierta cantidad. Pero no pone alcancía. Cierta cantidad, como diríamos, como la capacidad máxima de energía que se puede consumir en ese sector. Un ejemplo, ponen 400. No me pregunte qué, pero ponen 400. ¿400 qué? 400 de la unidad que utilizan ellos ahí en cuanto a cantidad de energía eléctrica. Entonces, mazo, en ese mazos sector, de electricidad. Según los ¿son estudios, 400 mazos de electricidad, sí o no? Vaya, 400 mazos de electricidad. Entonces dice, acá hay 400 mazos de seguridad. Hemos de hecho, electricidad. Bueno, sí. Hemos hecho estudios y son 400 mazos de electricidad que se pueden consumir en la zona por la cantidad de habitantes y la cantidad de contadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Vienen los brothers y hacen los pegues directos, dice en el comunicado. Hacen los pegues directos, hacen el hurto de energía y ya no son 400 la capacidad para ir. Ya se vuelve de 600. Entonces, ¿qué pasa? Se sobresaturan las líneas, brother, y se les va la luz. ¿Culpa mía es? No, culpa suya por ser lacra. Esas fueron de manera expresiva y coloquial que yo puedo decir que emitieron el comunicado. ¡Ah, para adentro, doña Chila! O sea, estoy hablando de la NL, doña H, Chila. Y estás viendo los mates de esta vieja loca. Está limpiando los vidrios acá. Y con nada, porque no tiene nada en la mano. Contenido exclusivo para Activa TV y YouTube. Y me llega a pantalones de maestro, ¿qué es doña Chila? Ajá. ¿Hablabas algo de la NH que no me interesa? No, te voy a arreglar acá. ¿Cómo está, doña Chila? Bienvenida nuevamente a este programa. Realmente un placer para la audiencia tener a quien rebandar y a quien insultar y hacerse sentirle bien, porque la gente la insulta usted porque como tiene problemas con ustedes, sí, ahoga. La gente tiene ese como el fetiche de insultar a una mujer trabajadora y que ha sufrido mucho por la... Vamos no a hacer diga, un pequeño alto no de la información. Ar Bomber. Usted le dijo, la gente tiene espidiche. Vamos no, a conocer no pidiche, por qué doña Chila vino tarde. Imagine, humilla a la gente. Usted cuando no, no estoy humillando a la dígale gente. Dígale velones, pero pidiches no. No, no hizo pidiche. Porque pidiche... No, no, sí. Pidiche y velones no, pidigüeño. Ya regresamos. Habla como Maule. No deja hablar como Magle. Café el Porrón. Porrón. El café que en tu mamá y también le sirve como acuarela para que los güeros pintemos en la escuela le da la hora. La 7:24. 7:24. Nardito, ya ahorita de la escuela, no, Nardito. No, es que estoy. Bien, ahorita. Yo sé que uno tiene que superarse, pero. Voy sobresaliente. Porque mi mamá me compró colores de café el porro. Y todos los colores son café. Entonces yo pinté mi dibujito que hice. Y el agua es café. El palo es café. La una son sola café, torta hiciste ahí, ¿va? No, porque se puede. Vos que no sabes nada, se puede hacer degradado de café y hacer un dibujo nah, bien. Pero yo hice el primer ¿vos grado? ¿Crees que Eduardo sabe eso? Y antier le enseñé a limpiarse las nalgas, no jodas. Pues me imagino cómo la andaba. ¿Cuántos bueno, años tenés vos? Bueno, Eduardo, debemos de profundizar en este tema. Solo con un comentario que hicimos así por encimita, ¿va? Profundizar, bueno, tío. ¿Qué hay más en la noticia de la información, Eduardo? Este no sé. Por fin, después de 4 años,
se reanudan las obras en la carretera CA5. ¿La CA5? Después de varios intentos fallidos, por fin iniciaron los trabajos de pavimentación y ampliación de 4.8 kilómetros de la carretera CA5 a la altura de las aldeas Las Mercedes y Flores del municipio de Villa de San Antonio, Comayagua. Por esos lados, entonces, si viaja de manera concurrida hacia el sur del país o viene de allá para acá, es muy probable que encuentre cosas buenas, ¿verdad? Porque las obras se reanudaron. Hey, saludos para Yankelbo, que al parecer sale en febrero, dice ahí, ¿va? La información que se brinda está en Estados Unidos, ahí va, y al parecer en febrero. ¿El estadio? No, Yankel, el hombre. ¿El estadio cómo se llama? Yankel. ¿Y entonces? Es que no puede haber varios Yankels, según vos, entonces. No, pero yo quiero ver de quién habla, y el estadio. ¿Cómo un estadio va a estar preso en Estados Unidos, pues, Eduardo? ¿En qué cabeza cabe eso? Estos muertos acarreando basura desnudo y con las manos en la bolsa. Espérate. Explícame otra vez, ¿se han visto muertos? Acarreando basura desnudo. ¡Alicia! ¿Qué onda, mamá? ¡Ah! Vamos a poner los locos ahí arriba otra vez, agarrarnos a botellazos. ¡Ah, Alicia es loca! ¡Seguís la adivinanza! No, es que no adivinaste un dicho. No, sí, decilo. ¿Se han visto muertos acarreando basura desnudo y con las manos en la bolsa? ¡Los zapatos tuyos! ¿El achalupa? Los zapatos. El lance. Dos muertos acarreando un vivo pila de basura que sos vos. Un muerto. Se han visto muertos con las nalgas en las bolsas acarreando basura. Desnudo. No. Eduardo sentado en los zapatos acarreando las nalgas. No. Este tema. ¿Qué más tenemos en las informaciones? Jornada de vacunación será extendida hasta el 31 de mayo. Más de 142.500 personas de San Pedro Sula serán inmunizadas contra la influenza estacional o gripe durante la jornada de vacunación. La jornada de vacunación y desparasitación inició el 10 de mayo y se tiene previsto el que concluya. ¡El 10 de mayo! ¡El 10 de mayo! Yo conozco el 10 de maíz, el de aguacate, el de cacao, no. El del río, el del sueño y muchos. Pero bueno. El 10 de mayo no. ¿Felices? ¿Ya? No, ya está. ¿Se desahogaron? No, yo no. Bueno, más de tres... Aquí viene un detalle interesante. Más de 3.000 placas no fueron reclamadas. Este mes el turno es para los dueños de motos con permisos finalizados en 2 y 3. ¿Pero qué crees, Eduardo? Más de 3.100 nuevas placas para motos quedaron pendientes de entrega al cierre de abril en el IP. El lote de placas para dueños de motos con permisos finalizados en 0 y 1 era superior a 5.261. Sin embargo, solo fueron reclamadas 2.144. ¿Cuál número es? 0 y 1. El mes pasado, en abril. Y ahorita este mes estamos con el 2 y 3. En motocicleta, no sea bruto. Si usted anda en carro, no vaya ahorita que no le van a dejar nada. Pero, por favor. Pero si voy y el mío no es este número, me la dan siempre, no crepo. ¿Qué? Si yo voy, aunque no sea de número, ¿crees que me la dan? Que no sea una placa de números o esos números. Esos números. Es que es muy probable que se lo den. Así como hacían. Entonces, de estar jodiendo vos. Así como hacían con las otras placas de los carros. A la gente no le tocaba, pero ahí va la gente haciendo fila. Ahí va la gente incomodando a las demás personas y no era el turno de ellos. No, pero es que uno nunca sabe porque a veces lo detienen a uno y uno no anda ni permiso. Ah, ahí está el detalle porque la moto es robada. Bueno, si sí. Usted no se robara moto, chila, la cosa fuera distinta. ¿Qué pasó, Eduardo? ¿Quieres que te preste atención? Vaya, te voy a prestar atención. No, vení, te voy a dar caso. Vaya, te presté atención. ¿Qué necesito el niño? ¿Qué pasó que quieres tomar atención? Yo entiendo nada. Tranquilo, estoy dibujando yo. ¿Qué estás dibujando, Eduardo? Estoy haciendo dibujo para ustedes. Es que en la escuela ya me llevan a dibujar. Y el Lempira aumentó el cartón de huevos en Mercado San Pedrano. Las autoridades aseguraron que el aumento no está autorizado. Por lo que realizarán inspecciones e impondrán sanciones de ser necesario. El cartón de huevos se encuentra a 75 bolas en los mercados de San... ¡Pues qué barato, bo! En la pulpería me lo meten a 100 bolas, bo. El cartón de huevos, claro está. Entonces, ya sabe, ¿verdad? Si quiere, o si usted ve alguna anomalía, alias anomalía, vaya y dígale a la gente. No sé a quién, pero dígale, hey, está 10 bolas más caro el cartón de huevos. Eduardo. ¿Necesitas atención, en serio? ¿Qué, yo ni estoy hablando, yo. ¿Qué tal todo en casa, Eduardo? ¿Todo está bien en casa? Todo bien. ¿Qué estás haciendo? Ya te dije que estoy dibujando y le estoy haciendo dibujo a ustedes. Sí, déjalo, ya prestarlo. Bueno, termina tu dibujito. En el escuela no llega a dibujar. Termina tu dibujo. Sí, ya va a estar. Y nosotros vamos a hacer un harto de ti de la información. Amor, ver.
Le vamos a contar más información, más noticias y vamos a conocer los dibujos finales de Eduardito. Noticiero no hablar como Maule. Él no deje de hablar como Maule. Café El Porro. El Porro. El café que entufa más y te ayuda para esteñir el pelo de color café, te da la hora. Las 7:36. 7:36. Continúa la... Ok, continuamos con la información, Eduardo. ¿Terminaste tu dibujito? Sí. Enséñelo a la cámara. No, es que ustedes se van a reír de mi dibujo. Enséñelo, compita, compita, compita. Oye, mantiendo, vamos a ver. La profe le gusta. Hábleme al micrófono, compa. Compa, le estoy dando el micrófono, que jode usted. Se escucha ya por la 20, ¿viera? Usted no me abre allí, pues. ¿A dónde? Allí el micrófono. Ajá. Sí. Para la gente de Activa TV y las redes sociales, hoy es el dibujito de nosotros, del programa. Bueno, yo soy el primero. El primero es Willy, que anda los anteojos de estúpido. Hey, pero no se echan de ver que un anteojo sí. Hace lo más oscuro, vos, idiota. Sí, todo feo. Todo no, me voy. Es que soy un artista incomprendido. Apúrate. Y gémele más bigote ahí, que no parece que tenga bigote. ¿Cómo tienes bigote, güey, madre? Sí, que no tengo bigote, todo basura. Dame bigote todo ralo. Sí, hombre. Ralo, Pura pata de mosca, bigote sucio. Vaya, espérate, ahí me venga el bigote, basura. No, la galia. Ay, vos, qué idiota. Está bigote, dije yo, no candado, idiota. Ándate, hoy parece delincuente, ¿viste? Hoy sí. Parece farruco ese, güey. Bueno, maestro. Ah, hoy sí. Este dibujo lo estoy vendiendo. Yo soy el de calle, entonces. No, usted es esta, ¿no? Contenido exclusivo. Yo ni ando falda. Para, activa esta belleza. Vos que andas falda. Es un pantalón. Acércalo más a la cámara de Noya Chile, gordo. Qué bonito este dibujo. Vamos a subirlo a las redes sociales. Atento porque lo vamos a subir al YouTube. Ah, no, YouTube no. Sí, al Instagram de la radioactiva de la historia de WhatsApp. Pídame la foto ahorita de WhatsApp. No, veo, no. Para que miren, ya. Puede apreciar a Eduardito. Revísemelo. Ponerle los nombres para que la gente sepa quiénes son. Revísemelo. Póngame la red. Es que a mí me gusta que me revisen. Póngame los puntos que van a la tarea. Pero no me vayan a arruinar el dibujo, que lo tengo que subir a las redes sociales. No, y pues, con marcador me revisan. ¿Y qué color le puso anaranjado sobre blanco? 5 de 5. Vaya. ¿En qué materia es esta, padre? Es caligrafía. Caligrafía. Ah, bueno. Oye, caligrafía. Bueno, pásame el dibujo. Caligrafía en primer grado, no otro. Pásame el dibujo. Vamos a subirlo a las redes sociales porque sí, está bien guapo, de verdad, Eduardo. Yo tengo talento. Yo les digo, yo soy el presidente del aula. ¡Oh, cuero! ¿Qué están conmigo? Si son las reas, todos dibujos, ¿qué hacen, vos? ¿Qué actividades has hecho ahorita para la despedida de primer grado? No, nosotros lo que hicimos fue una mala celebración. Que los papás de una... Bonita, dale ya chila, siguiente dibujo. Ajá. No, nos pidieron otro. A mí me pidieron que llevara 2 piezas de pollo frita. A vos te pidieron. Y a los mi mamá, para que nos celebraran a él y el niño. ¿Y dónde la sacaste cuando te has visto? ¿Qué te pasa a vos? Es que qué feo, dale yo chile el dibujo. Ay, vos, la madre. ¡No me dibujes feo, Dardito! Dice, pero me quiere ver la moto. No, me dibujes feo. Me quiere ver la moto, va a ver paliza dentro de unos minutos. Vamos a subir. Ardito. Es que la gente es bien chambrosa. Mira, ve cómo me están pidiendo la foto aquí en el WhatsApp. No, me odio. Sí, es mentira la gente, bo. Ardito, arregla eso, Ardito. Muy feo salgo yo. Ya me la revisó. Manden el dibujo para verlo. A ver si sale a Yachi la cara de perra. Mira que la gente es bien metida, bo. Mándenlo, dice por acá. Bueno, ya, a ver. Pasar la foto, mandar. Que relaje, gente. Bien. Ajá, entonces sigamos con el programa. Taxistas protestan contra las multas aplicadas por la alcaldía de Choloma. Y dice, los choferes no portan su permiso de operación municipal y por eso son sancionados. Entonces, ¿por qué están alegando si no andan con las reglas bien puestas, ah? No, un chofer no puede andar con las reglas, no jodas. ¿Y si es mujer? Pero yo es chofera. Es chofera. Tonto. Ah, sí. Los taxistas ayer se tomaron las calles por 3 horas y fue exactamente frente a la alcaldía cholomeña. De Choloma. Y acusaron de abuso de autoridad. Los choferes dijeron que Nel, que ponga vivo al alcalde, que les quite esa multa. Nel Pastel. Nel Pastel, chile. Así dijeron. Ajá, chila. ¿Qué? No, todo bien, ¿y vos? No, todo aquí viendo de verdito. Bueno, tiene que arreglar. No te está arreglando, chila. Sí, no, tiene que arreglarme, muy fea, mi miro. Ahí te estoy haciendo tarea. Ponerle el nombre de Ardito, quién es quién, porque la gente puede confundir. Uy. ¿Qué te pasa? Uy, mi papá, ve. Un artista reconocido a nivel mundial. El Ardito no es.
no aceptó ser operado en Estados Unidos. El cantante mexicano Vicente Fernández rechazó recibir un trasplante de hígado por temor de que el donante fuera homosexual o drogadicto. Así lo dijeron, ¿va? Vicente Fernández. Vicente Fernández es lo que anda diciendo. Que negativo, papá. A mí no me pongan un hígado, vaya de un homosexual. Ah, pero él sí es bolo y mira. Yo no me voy a dormir. No, sí. No, no es bolo. Las canciones no creo yo que no le dan ganas de tomar el mismo. No, fíjate que no es bolo. Me querían. ¿Por qué cambiar el hígado? Porque ya lo desarmó todo. Me querían poner un hígado de otro cabrón y les dije, yo no me voy a dormir con mi mujer con el hígado de otro güey. No sé si era homosexual o drogadicto. O sea, por un hígado de un homosexual. No. Esto puede ser homofobia, Eduardo. Sí, pues eso es. No, ese es higofobia porque es miedo a los hígados. Estúpido. Entonces, el brother de 79 años, digo negativo, papá. ¿Qué opina usted de Vicente Fernández? Es una tontera, la verdad. ¿Es tontera? No tiene nada que ver. ¿Ah? No tiene, bueno, si es drogadicto del hígado, puede ser que esté afectado con algo. Pero tampoco le van a hacer un trasplante de un hígado malo, no seas tonto. Sí, entonces ahí le van a hacer estudios a la persona. Pues para sí. Que Vicente, yo creo que es la edad. Es que, sí, la edad. Es la edad, lo no, tiene, el alcohol, no, 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 el hígado. No, es la edad que lo tiene loco, el hígado que lo tiene chopaste, pues. Vamos a hacer un pequeñito arte de la noticia de la información. ¿Me está quedando buena la trajita si huele o no? ¿Qué toda, estás, Eduardo, hombre? Toda pandureca y grande y una chiquita, mira. Está toda panda. No lo vuelve a hacer. No vuelve a hacer, papá. Si no, se me va a hincar ahí. Apúrese. ¿Te quiere ir temprano para la casa? ¡No, no quiero! Apúrese. No. Haga bien esa tarea. La mí me da pico en el cuaderno. No tiene que hacerlo. No tiene que hacerlo la para... La mí me da pico en el cuaderno para que vuelva a la tareita. No me da pico en el cuaderno. Si le da pico al cuaderno, la vuelvo a hacer. Que yo le dé un pico al cuaderno. Pero a mí le da pico al cuaderno. ¿Querés que le dé un pico al cuaderno? Sí. Ahora un pico, pero... No, a mí no te pongas el cuaderno ahí que la mía le da pico. Dale, sí, dale, qué rico. ¡No, me voy! Dale, más. A mí te puede dar pico al cuaderno y vos te la estás poniendo en tus genitales. ¿Quién le está poniendo los genitales? Es cierto, no, en medio de las piernas, abajo del ombligo, que es diferente. Ah, bueno. Vaya, estoy haciendo la tarea, vuelve a hacer. No, me acuerdo. Mire, le voy a dar un consejo. Si usted va a hacer rayitas y va, la gente lo pone a hacer, a que repita la letra, sígalo de manera horizontal, no le dé para abajo porque le sale como las tareas de Eduardo. Bruto que sos. Vamos a hacer un pequeño toco a la información en la noticia. Yo no voy a dejar la tarea. Arbomber. Yo no voy a dejar la tarea. Qué joder, tío, madre. Voy a... ¿No le vas a hacer las tareas? Gordito, a tu casa, a las tareas, pero otra tarea para la casa. Vamos a ver, Chila, no le pega al niño tampoco. No, me no seas así, vos. ¿Qué vas a decir? ¿Dónde está? No, pero... Dime, güey. Ay, ¿qué vas a hacer, güey? Poné nalguita de pollo. Te voy a dar con esta taza, nalguita de pollo. No, si la vas a hacer. Si la vas a hacer, si la vas a hacer. Poné nalguita. Si la voy a hacer, la voy a hacer. No la voy a hacer. Pórtate bien porque te va a pegar. Acordate aquel día que te estaba enseñando a sumar con naranja y que otra chupaba. Yo les dije que con naranja no entiendo lo con dona. Porque lo que sumo son los hoyos de medio. ¿Qué entendés? Con las donas. Ay, que condones, digo, es malo. ¿Y qué tiene de malo decir condones? Es como no, un güero que entiendas solo con condones, bien raro, ¿no? Es que gente, el güero en la escuela, alguien dice pene, ja, ja, ja. No, es que no, ja, es que no es que sea porque haga, sino que qué raro que él entienda solo con condones. No, yo dije condones. No, condones. Va, condones, son señores. Mira, escucha. Sí, condón, condones, Arturo. Ahí, condón, Francisco. Vamos a hacer los condones. Gratuita. Vamos, comercial mejor. Ya regresamos. No voy a estar ya. Taca, taca. Claro, en este programa y no hablo yo. Café al porro. Barra. El café que en tu mamá y ayuda a Dordito. ¡Que cae el pico! Le da la hora. Las 7:49. Continúa la... Bueno, Eduardo, ya están definidas la... O sea, me quieren comprar el dibujo, me dijeron ahorita, vos. ¿Quién te va a comprar la chanchada, vos? No, en serio, mire, ve. No, vamos. Me dijo un alero que me lo compraba. Ya vamos a subir el video al Instagram de la Radioactiva. ¿Qué video? Ve la foto. Y vamos a subastarlo. Sí, estoy diciendo que ya tenemos. No me vayas. Todos los ingresos recibidos van a ser para arreglarle la cara a Ñachila. Vaya. ¿Y por qué yo qué tengo que ver con ese dibujo? Es que tengo que...
¿Quién es el mejor dibujo que te hay? El suyo, el mejor. El que más me quedó. Arreglame, Dardito. Arreglame. Hoy qué vieja más chancha esta. Componeme, pues. Bueno, hablando de fútbol, es lo que le encanta a la gente. Me están comprando el dibujito. ¿Cuánto te están dando, basura? Un perro. Un perro, te están dando a cambio un dibujo. Un perro, ¿para qué queremos un perro? Y a grande el perro. Pero el perro de Vanega, todo, cada todo. No, es un perro grande, ya, po. Pero ¿para qué queremos un perro? Es suficiente con la chucha que anda Doña Chila en el lomo. Pero es que ese es de ella. Pues sí, yo pero no tengo perrito. Van a estar peleando de aquí. Después no van a aguantar. Perrito, un día me van a escuchar, hijo de madre. Eso se hace chucho, andando dando garrapatas por toda la cabina. Mira a Chila, en el café le andan dando los patacones. No es con pasas. No, el café con pasas. Que está yendo patacones, una vieja puerca. No. Yo no tengo perrito, a mí me tienen un perrito. Yo no tengo perrito, amiguita. Saludos para Darwin y para Titi, también para Alejandro, Luis y Quique, que están escuchando el noticiero No Deje de Hablar con Maule. Saludos para la gente que pierde su tiempo escuchándonos. ¿Va? Increíble la gente. Poniendo a sacar un otro idioma. Hay gente que pierde el tiempo viendo los dibujos de Eduardito. Puedes sacar un curso ahí por internet o algo. No, prefiere perder el tiempo escuchándonos. ¿Usted cómo ama? Yeah. Bueno, saluda a la gente que siempre nos saluda. A los autos que te mandan. No tienes miedo de ningún jugador. Ellos me caen de vieja. Fíjate que ya están definidas la gran final de la Champions League. De la Champions, Pachila. Sí, Champions. Entonces, el Tottenham remontó en Ámsterdam y es finalista. Ah, se enfrentó contra el Ajax. El Ajax. El partido de ida quedó 1-0 a favor del Ajax. Pero vino, ¿verdad? El Tottenham y le dijo, el papá, aquí le vamos a ganar y pasó. ¿Va? Entonces, también solo para recordarle el gran dolor a los barcelonistas y la gran alegría al Real Madrid. Hace días parece que fue el Real Madrid que había clasificado a la final, ¿va? Pasó el Liverpool, ganándole a un Barcelona en un global 4-3. La gran final será el 1 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Ah, bueno, a la 1 de la tarde, hora hondureña. Así es. Y va a ser Tottenham contra Liverpool, una final de la Champions aburridísima. No, es como ver una final de la Liga sin el Olimpia. Sí, toda la vida. Aunque no me creas, esos dos equipos remontaron una remontada histórica, no jodas. A pesar de ir perdiendo por diferencia de 3 goles, hicieron una buena remontada. Pero yo tengo la duda, ¿o perdió Barcelona o es que ganó el Madrid? El 7 de mayo. En un mes me viste eso. No, te estoy preguntando. Perdió el Barcelona. Perdió el Barcelona. ¿Por qué los madrides andan ahí brincando como locos? Mario Bros! Y eso que yo le voy al Madrid, imagínate. ¡Mario! ¡Y la princesa, vos, perro! ¡Cómame la princesa, va! ¡Y la princesa! ¡La princesa, bitch! ¡Ande, no te agarremos nada pulgar, vos! Madre. Mario siempre, Mario Bros, que anda aquí en la radio, siempre anda Mario buscando Bros. A su princesa, bitch, dice. A la princesa, bitch. Una prepago que levantó. Es la bitch, le dice. Sí. No es bitch. Bueno, Eduardo. Chila. ¿Qué? No digas que... La información por no hoy, mira. No han dado noticias hoy. Casi nada de noticias me han dado hoy. Mira, noticias hoy le decimos bye para bye, bye. Bueno, bye, bye. Estamos en el dibujito. Voy a hacer más dibujitos. Tengo dibujitos bien buenos. Tengo dibujitos de perros. Tengo dibujitos de cabras. La cara y los perros son iguales, Eduardito. Ahora le pones aquí una pancita y las patitas son unos palitos. Tengo dibujitos de caballos, de ovejas. Son los cuadrúpedos, imagino que son igualitos. El mismo pichingo. Los gatos sí no los hago igual porque los gatos se hacen sentados. Sí. O tiene una pelotita abajo. Y con la cola una pelotita arriba y la pelotita enrollada. Mira qué bonito me cago con gatos. Ay, compesa. Mira los dibujitos. Puro idiota le estaba haciendo. Ahí pues vamos a hacer un harto de la información en la noticia. Dame vos, mira cuánto falta, Bartito. Y no quiere que promueva este dibujo. Ayer se presentó la copa que se llevará el campeón del torneo Clausura. Recuerde, ¿verdad?, que Maratón, Motagua, Olimpia y el UMPN se disfrutan el gran trofeo de la liga de esta copa. El Maratón es uno de los más chiquitos ahí a ganar. No, hombre, el UPN es el más pequeño. No, el UPN. ¿Cómo vas a decir que Maratón es uno de los más pequeños del país? De los más grandes, po. En esa cuadrangular. No. Sí, aquí, en la semifinal ya. Los fuertes aquí son Olimpia y Motagua. No, el UPN y el Motagua son los fuertes. ¿En serio? Sí. Y el UPN. Mira, hermano, no nos fallemos. Motagua es campeón otra vez.
No nos compliquemos. ¿Vos crees, Eduardo? Mire, ¿cuáles son los encuentros? Yo le voy a bauticinar ahí. El fútbol, pero es bonito porque uno nunca sabe. No digas quién va a ganar, sí, quién va a perder hasta dicho, que sea el último pitazo. Yo había dicho que la final de la Champions va a ser Tottenham Liverpool. ¿Dónde está? Todo el mundo lo sabía. Ay, sí. Genial evidencia, basura. Es que es lo malo, como este programa es pobre, no tiene presupuesto para grabarlo. Es cierto. Sí, la graba impostada porque está en YouTube. Pero en YouTube no vale. No. En YouTube es otro programa que nosotros grabamos igualito a este. Entonces vos dijiste en que YouTube fuimos el censurado, el que no dimos malas palabras y todo eso. Sí, es cierto. Ya bueno, pues tenemos aquí y allá. Aló, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué quiere? Buenos días, quiero trabajo. ¿Quiere trabajo? Yo también, compa, ya no quiero estar en esta radio perdiendo el tiempo. Quiero chamba, compa, ¿usted qué quiere? Aquí, este es nuestro país, aquí está nuestro norte, quiero chamba. Ay, qué bueno, pues. Deme chamba, compa. No, ¿y, compa, ¿de qué quiere trabajo usted, compa? ¿Qué sabe hacer? Mire, compa, yo soy muy bueno, compa, para poder modificar a todas las papás del autotune, del DJ. Me la sé todas. No, compa, ¿sabía usted que no necesitamos gente que haga eso? Si nos pescocea, ¿va? Si es DJ, tampoco invente. ¿De qué necesitas? No, ocupamos un barrendero y alguien que le lave la cara. ¡Un sicario, compa, yo! No, vos crees que yo están arrastrado. Vos vine a pedir trabajo, no a limoniar, vos. Compa, ¿y el rebane en Estados Unidos así es? ¿Cómo? Así como ¿cómo? Usted lo pone. No, ¿cuál rebane vos? No, está viendo que no tengo chamba aquí, me quiero ir para allá. Ah, ¿y qué sabes hacer? Mira, aquí en los Estados Unidos he trabajado de aire acondicionado. ¡Ay, he trabajado de aire acondicionado! Transforme, yo creo también. Te conectaban a la 220 o a la 110. No, es que no, nada bruto, tampoco me trepo los postes, nada más son los cablecitos de adentro. ¿Y cómo hacías para helar las casas? ¿Cuál es el secreto que usan los aires acondicionados para helar las casas? Nada, poner la máquina de afuera y ponerla de adentro. No, pero vos eres un aire acondicionado, sí. Déjate separar en dos tucos, tres tapas. Sí, bruto. Yo conectaba la mala, soldaba. Yo trabajé de aire acondicionado, no dijiste, yo estaba ahí instalando aire acondicionado. Yo escuché también, ya escuché lo mismo. Sí, tonto. Ah, bueno, pues algo así, pero el chiste es que si me voy para allá me va a dar el trabajo, ¿no? No, gente arruinada, no queremos trabajando en este país. Pero venite, papá, bien, bueno, cogido hasta aquí. Viera, si ocupamos delincuentes en la Celio. Viera, qué montón de oportunidades hay para delinquir. Oíme, si le pagan ustedes, pues está hablando de chanchada ahí, yo me sé más chanchada. No, es que nosotros no nos pagan, compa. No nos pagan. Ah, y tenemos que lidiar con personas como vos. Con las manos comemos, como comen. Después con las manos y con la jeta, vos, idiota. No nos pagan. Fíjate que en son de broma que yo me quisiera ir para Europa, pero no sé si piden papeles allá también, vos. No, vos, mandate, vos. Andate, papá, no te nos vale madre. DJ Luma está allá abajo. Si el DJ Luma estalla es porque es bomba. ¡Tonto! No, ¡qué maleto, oyente! El 5. El número de perro para llamarle. El 5 es, el 5. Presiona el 5. Sí, presiona el 5 y después presiona el rojo. Espérate. Dale. No, ¿cuál botón? Si esta papá no tiene botones, son touchscreen. Va pues, toca el touchscreen 5 y después toca el touchscreen rojo. No se puede, no, mira que se me quebró la pantalla y no puedo ver nada. Hazme un favor, vos, cuando mires una camioneta de la mira, tíratela a la llanta, porfa. Aquí en Houston no existe migración. Ya quiero que me lleven y no aparece. Bueno, conocer las rastras. Bueno, es lo mismo. Mira, buscate un freeway, hermano, igual sí. A la gallinita ciega. Si conoces las rastras, hazme un favor, quiero saber el color de las llantas, pero por la parte de abajo y cuando vaya en movimiento, ayúdame. Por favor. Si es que no puedo, no miras que yo no manejo, vos, mi patrón es el que maneja, cerote. ¿Y por qué la violencia? Tu patrón maneja eso. Ay, no, qué chancho. ¿Qué puerco? Gente que maneja camiones y de repente, ¿cuándo había visto que manejara? Díganme. Lo que me han dicho es que allá pagan por lo que saben inglés, vos, eso sí, yo me lo sé, soy completo, ¿no? Hacele, pues, hacele. Oíme vos. Dame una pregunta en inglés, dale, o lo que quieras, yo te la respondo. Chila, solo tengo una pregunta antes de que me conteste en inglés. ¿Tu patrón te maneja vos por casualidad? ¿Quién, vos?
tu patrón. Sí, sí, él lo maneja. Gracias por la comunicación, ¿verdad? La gente como es creativa, va. Sí, yo me asusto a veces. Yo, mira cómo extraño, ¿cómo se llaman aquellos que nos llaman siempre? A Castro, a Braulio. Sí, me hacen falta eso. Sí, no hacen falta, de verdad. Castro, Braulio, Pantunflo. El otro, ¿cómo se llama el que te llama vos? El maestrío, el maestrío. El maestrío. Imagínate, personas como ellos, sí, uno de el otro que está en Washington. El nuestro corresponsal. Nuestro corresponsal. ¿Y por qué no me enfocan a mí? Estoy hablando. El corresponsal, ¿cómo que llamaba? Ese, Piegrero. Bueno, pero es el otro día y nos intenta llamar para el otro día. Dentro de minutos vamos a subir la fotografía al Instagram de la radioactiva del WhatsApp. Ya está, para un que pedito vea. Me están dando ahorita por la foto. Bueno, con permiso. Recuerden que todos los fondos recaudados por esta foto van a ser para reparar la cara a Doña Chila. O darle de comer. Por lo... O comprar un desodorante y son más de 50 bolas. O una pastita dental. Sí, hombre, usted ocupa desodorante. No, yo me eché limón. Esas axilitas del señor ya no es normal que huelan así. Doña Chila, yo me he hecho cara de perra. Hojas de limonario. Usted como que se baña en hijillos. A la puerca. Hasta moradita las tiene ya. Sí. Están mis manos conmigo. Hasta la próxima. ¡Mamá! Activa TV.